6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Aquí le ofrecieron una cena. María, la hermana de Lázaro, se puso de pie y comenzó a caminar hacia Jesús. Tomó una libra de perfume muy costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero a Judas Iscariotes esto no le agradó mucho. Maestro, ese perfume es carísimo. ¿Por qué mejor no lo vendimos por 300 pesos para dárselo a los pobres? Déjala, Judas. ¿No ves que lo tenía guardado para el día de mi sepultura? Recuerda que a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tienen siempre. Más fuerte que el olor del perfume que inundó aquella casa es el olor de la presencia de Jesús. Si te sientes como de esos pobres a los que se refería Judas, recuerda que Jesús murió y resucitó para vivir entre nosotros, los que no tenemos otro auxilio más que Él. La presencia de Jesús perfumó mi vida y también puede perfumar la tuya. El Diario de los Testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, 20 años, llevando palabras que iluminan.